thank you El portavoz socialista en el Ayuntamiento de La Roda, Alberto Iglesias, se hacía eco de la información aparecida en un medio provincial en el que se recogía la deuda de los municipios de la provincia con los bancos. En este documento, nuestra localidad aparece a la cabeza de Albacete debido al aumento registrado en estos cuatro últimos años, un 42% más de deuda. Según el concejal del SOE, coincide con el periodo en que el actual alcalde lleva ocupando el cargo. La deuda que, los ban... que el Ayuntamiento de La Roda tiene con los bancos ha aumentado en cuatro años en un 42%. Cuatro años que coinciden casualmente o no tan casualmente desde que Vicente Aroca es alcalde. Por tanto, desde que Vicente Aroca es alcalde, ha aumentado la deuda que el ayuntamiento tiene con los bancos en un 42%. Esta deuda que tenemos con los bancos, que es de 14,3 millones de euros a 31 de diciembre, hay que sumarle la deuda que el Ayuntamiento tiene contraído con los proveedores pequeñas, medianas y grandes empresas. Esta deuda asciende a casi seis millones de euros. Una deuda total de casi 20 millones de euros apuntaba Iglesias debido a la mala gestión del equipo de Gobierno y no por falta de inversiones de la Junta de Comunidades durante anteriores legislaturas, ya que en otros municipios como Tomelloso, también del Partido Popular, las cantidades pendientes con las entidades financieras son menores. Los rodenses debemos a los bancos un 81,5% más que los de Tomelloso. Entonces, no se trata de ideología o de color político, se trata simplemente de saber gestionar el dinero de todos los rodenses, y Vicente Aroca ha demostrado y demuestra diariamente que no sabe gestionar el dinero de todos los rodenses. El concejal se refería al excesivo endeudamiento del consistorio como consecuencia del gasto realizado de cara a las últimas elecciones municipales, una situación que ha traído menos servicios y más caros en su opinión. Por otra parte, pedía al alcalde de La Roda que sea más responsable porque el dinero es de todos los rodenses. ¿Por qué? ¿Y por qué ha pasado esto? Porque en 2010, con la deuda aumentando exponencialmente, el alcalde se estaba permitiendo unas alegrías. Unas alegrías con dinero ajeno para poder ganar las elecciones. Fiestas fastuosas, conciertos gratuitos, pistas de hielo. Evidentemente, todos esos gastos que el alcalde acometió para ganar las elecciones los tenemos que pagar los ciudadanos ahora todos juntos durante el año 2011 y 2012. Valorando la línea de pago a proveedores, Alberto Iglesias mostraba el apoyo de su partido a que se pague las empresas, pero insistía en que el ayuntamiento sigue debiendo lo mismo.